por la Marta R. Gómez. Marta R. Gómez, avenida inundada. No se metan por aquí, chicos, no se metan. Se les puede descomponer su carro. No se metan por aquí, chicos. Está horrible, horrible. Me reporta la avenida Marta R. Gómez antes de llegar a Edna. Ahí ven los carritos, cómo van los carros. Está horrible. ¡Uy, uy, uy! ¿Ya me conocieron? Chéquenme aquí. Está feo, 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 chicos. ¡Qué horrible! Horrible, chicos. Ahorita ya me voy a pasar por aquí. Sí, claro, qué feo está aquí. Qué feo, qué feo. Ustedes lo voy a pasar para que ganen dinero. Denle like si te gustó este video. Está horrible, chicos. ¿Es el matamoro que tú quieres? Esas aguas no tienen que pasar. Digo una cosa, ya descubrí a qué se debe todo esto. Todo eso se debe porque el canal está lleno de basura. Las tuberías están llenas de basura. Debido a que uno como gente tira basura y se topa las coladeras. Es culpa de los ciudadanos matamorenses que no cuidan bien las tuberías. Las tuberías pues están chiquitas. Ahorita voy a checar los canales. Los canales están horribles. Llenos de colchones. Lleno de caca, bueno, caca tiene que haber caca. Pero de colchones, llantas en el canal. Vamos a checar el canal de aquí de la avenida 12 de marzo. En la sección 16, estamos feos, chinchero. Entonces, ¿por dónde me aconsejas irme ahorita? Voy a ir a Palmares ahorita. Voy a hacer trato con la inquilina me va a dar ahorita ya lo de la renta. Ya vamos a hacer trato, vamos a cerrar business ahorita. Chequen bien, aquí está feo. Espérateme, güey, me toca a mí. No, se cruzó, ese se cruzó, reporta a esa señora, esa vieja fea se cruzó y me tocaba a mí. Vamos a Palmares, me reportan que Palmares también está feo. Está horrible todo Matamoros, lleno de agua. Pero siguen votando por lo mismo, no sé por qué el alcalde aquí, ¿qué le cuesta al alcalde arreglar bien las tuberías? Mete tubería de un metro de ancho, miren. En ese 2024 ya no te creas de los rumores. No, que este vato es de este partido anda con todo. El partido aunque ande con todo, aquí en Matamoros no anda con todo. Aquí en Matamoros no le invierte nada en Matamoros. Matamoros no es para que se lagune. Matamoros es para que tuviera buenas tuberías, buenos drenes, ¿sí? Habiendo buenos drenes, buenas calles, no tienen por qué pasar esas cosas. Mi voto será para la Borre nuevamente. Sí, ya ven, ahí está Nayeli, va a votar por la famosa Borre. ¿Por qué por la Borrega? Porque la Borrega ahora va a robar más dinero. Dicen que ahora ya no van a invertir en calles. Van a invertir en calles, pero se van a ver baches de volada. No invierten en drenes. Chequen cómo están los drenes ahorita, chicos. Vamos a voltear la cámara para allá, para que sigan checando. Y ahorita, si votan por Borre, digo una cosa, hay injusticia. Haz de cuenta, la que dijo que va a votar por Borre, te apuesto que se atropellan a tu hija y la matan a tu hija ahorita. El vato que la mate va a salir bajo fianza. Va a decir, chinchero, oye, que mataron a una amiga por culpa de la Borrega. Porque yo voté y hay mucha inseguridad en Matamoros. Si atropellan a tu papá y le mochan las piernas, las patas, digo una cosa, no va a haber autoridad competente aquí que te respalde. Al contrario, la gente que atropella a la gente salen bajo fianza, la dejan libre. ¿Cómo está eso? Ya me había asustado, Nayeli, chinchero, por eso les digo. No anden votando a lo menos, chicos. Ay, chinchero, iba a atropellar a una gente para estar practicando. Es que si digo una cosa, ustedes vieron, Pau, ustedes vieron, Wendy, cómo está ahorita. Atropellaron a un señor, un cuate que estudia en la universidad. Le mochó las piernas, le quitaron las piernas y salió bajo fianza. El señor está lastimado, no tiene piernas. El señor se quedó sin piernas. ¿Te imaginas que a ti te atropellan a tu hija, atropellan a tu papá? Le mochen las piernas y el vato responsable salga bajo fianza. ¿Qué van a sentir? Se siente horrible. Hay mucha corrupción dentro del Ministerio Público. Yo voy a sacar a todos los corruptos del Ministerio Público. Si me están mirando un Ministerio Público, les voy a dar gas a todos los corruptos. En mi mandato que entre como alcalde de Matamoros, voy a quitar los corruptos que hay dentro del Ministerio Público. En el Ministerio Público hay mucho corrupto. Ya me reportaron que el 50% son corruptos. ¿Cómo está eso? A ver, etiquétenme a alguien del Ministerio Público. Ahorita lo voy a apuntar dos veces, todos dos veces. Quiero que me etiqueten a alguien del Ministerio Público para tomar carta en el asunto. Yo voy a entrar con todo corriendo a la gente del Ministerio Público que tengan cargos. ¿Por qué motivo? Porque no hacen su jale bien. Hay mucha corrupción. Vamos a voltear la cámara.
Chequen, ustedes han vivido las injusticias, chicos, que se vive aquí en Matamoros. Me dio coraje que un chavo atropelló a un señor, le mocharon los pies al señor por culpa del chavalón, y el chavalón pagó dinero y no alcanzó cárcel. Y yo alcancé cárcel, a mí me cometieron injusticia hace años atrás. Yo, como no era nadie, me metieron a la cárcel. Hace años me metieron a la cárcel. ¿Por qué motivo? Por corrupción. ¿Para qué me pongo cinturón, chico? El cinturón tiene una cosa: si te pones cinturón y chocas y el carro explota, no te va a echar de que te quede el cinturón. Ahí está el problema. Yo soy en contra del cinturón. La verdad, soy en contra del cinturón. Soy anticinturón. Digo, ¿por qué? Un ejemplo: el que me dijo el cinturón. Si tú chocas ahorita y tu carro explota. A ver. Es que me etiqueta. Si tu carro ahorita choca y explota, ¡pum! El cinturón no te lo vas a poder quitar. Hay mucha gente que se han muerto porque no se han quitado el cinturón. Ejemplo, mira. Un ejemplo, fácil y sencillo. Me pongo el cinturón. El carro explota. ¡Pum! Jaco, tengo 5 segundos porque el carro va a explotar. No, ¿cómo me lo quitas? El carro va a explotar. Y si no te lo quitas, ¡pum! Explotas y ya valió madre. Por eso a veces no es bueno. Chequen bien aquí dónde estoy. Hola, como a mí me atropellaron y me rompieron mi brazo, 3 números de radio y cúbito, aún no me ha podido recuperar, sigo en terapia, ya adiós a mi trabajo, a ver. ¿Y qué pasó con el responsable? A ver, Daniela López, ¿qué pasó con el responsable? ¿El responsable anda libre? ¿O está en la cárcel? ¿Te está pagando los años? Pinche responsable mediocre, aprendan a manejar bien. Si vas a tener un pinche carro para que manejes, no andes atropellando. Ah, yo que deja tigre, chique. Me dio coraje haber tanta corrupción aquí en el Ministerio Público. Gente del Ministerio Público, Tribunal de Justicia, yo los voy a sacar a patadas a todos cuando entre mi mandato, a todos los corruptos. No va a haber corruptos aquí en Matamoros. Y la gente me respalda, todo tipo de gente pues de gasa me respalda. No con dinero, pero dándome las atenciones. Gente de gobierno me respalda. Ciudadanos me respaldan porque ya no quieren la misma chingadera de siempre, quieren algo nuevo. Me voy porque ya aquí ya se puso verde. ¿Qué se gastan por votar por la misma chingadera de siempre, chinchero? Yo soy el único de la prensa que le entra todo. ¿Se dio la fuga del desgraciado? ¿Ya vieron? Se dio la fuga del desgraciado que te atropelló a ti. Por culpa de él estás pagando los platos rotos ahorita. Aquí vamos en Palmares. Ahorita los voy a apuntar, chicos, 2 veces. Aquí tengo un cuaderno en la parte de atrás. Voy a cobrar la renta de Palmares. Ustedes saben que mi casa yo la hice. Ahorita voy a mostrarle mi casa, mi obra de arte que yo hice. Ay, allá ando bien encabronado porque neta Matamoros es para que fuera zona de progreso. Es zona de improgreso, Matamoros, zona de improgreso. Da un asco ver Matamoros así. Voy aquí a mi casa a cobrar la renta, ya me van a pagar la renta. Oye, te apunto, Nayeli. Este carro se descompuso. Reporto un HHR que le están cambiando la llanta, se le ponchó aquí. Ay, ay, ay. Aquí está mi casa, ahí vemos mi casita. Vamos a cobrar la renta. Ya renté la casa, ya me van a pagar en 2 partes. Ahorita 3,000 y la próxima semana 3,000. Ah, no, baches aquí en Palmar, hay mucho bache. Ahorita los apunto, me voy a parar aquí en Palmares y los voy a apuntar. Me da tristeza, neta, tristeza. Chequen, chicos, mi casa yo la hice. Ando construyendo la parte del tercer piso. Fraccionamiento Los Palmares, tu mejor opción para vivir. Bueno, chicos, los voy a apuntar para que se ganen dinero. Aquí tengo el famoso cuaderno. Mira, ya hay un cuaderno. ¿Dónde está la pluma? Aquí tengo la pluma. Los voy a apuntar. Pero antes de apuntarlo, cheque. Ya renté la casa, chicos. Estoy en fraccionamiento Los Palmares. Ya renté la casa, me van a dar 3,000 ahorita y 3,000 la próxima semana. El viernes voy a ir a Ciudad Victoria, voy a escalar la montaña a jurar lealtad a mi patria, lealtad a mi bandera. Este frío, trueno, relampagué, voy a escalar la montaña. Esos cabrones como yo, tienes que darle su voto. ¿Te imaginas subir la montaña de Victoria en pleno frío? Déjenos a punto. A ver. Los voy a apuntar, a ver a quién apunto. Se van a anotar, a ver. Nayeli Ramírez 2 veces, todos entran 2 veces. Una luna creciente, uy, 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 luna creciente. A ver. Luna
Creciente. Ya está Luna creciente. Naye Ramírez. Naye Ramírez. Naye Ramírez. Ya está Naye Ramírez. A ver, Luna creciente, ya te apunté. Oscar López, cobra primero. Sí, voy a cobrar la renta. ¿Cobro la renta primero? Bueno, voy a cobrar la renta. Espérenme. Espérenme aquí, chicos. Platiquen entre ustedes. Hagan venta de todo un poco. Voy a cobrar la renta. Espérenme. Espérenme. Voy a cobrar la renta. Voy a cobrar la renta. Hola, hola. Sí. Ahorita los voy a apuntar, chicos. Espérenme. Uresi. A ver. Adivinen qué, voy a ir a pagar el agua. Aquí hay una deuda de agua y se la voy a entrar con cero deuda a la inquilina. Cero deuda de agua, para que vean ustedes. Voy a apuntar a Diana Loredo. Diana Loredo. Ya quedó Diana Loredo. Hay Oira García. Hay Oria García. Ya está Oira García. Wendy Ortiz, si no me parece tu compartido. Alejandra Rodríguez, saludos. Alejandra Rodríguez. Alejandra
Rodríguez. Ya está Alejandra Rodríguez. Mía Torres. ¿Mía? Es mía para mí. Mía Torres para la primera dama. Mía Torres. Ya está Mía Torres. Diana Loredo. Diana Loredo. Ya quedó Diana Loredo. Uresti Simarat. Uresti Siramat. Ya está Siramat. Diana González. A ver, Diana González. Ya está. No, no, Diana González. Diana González. Ya está Diana González. Falta Anita Hernández. Nenita de Hernández. Ya te apunté, Anita Hernández. Wendy Ortiz. Wendy Ortiz. Ya quedó Wendy Ortiz. Ya te apunté. No que vas a apuntar. Sí, voy a estar apuntando dos veces ahorita, chicos. Pero no puedo apuntar todos a la vez al mismo tiempo. Lo importante de aquí era. De aquí para acá los voy a apuntar dos veces. Empieza a partir de luna creciente. Chequenme, luna creciente para acá. Ahorita que ya me desocupo un poquito, los voy a apuntar en la otra hoja. Y se los voy a mostrar en otro live. ¿Ok? Déjenlo hoy mientras. Porque si no se me hace tarde. ¿Saidita qué? Bueno, les voy a estar dando y te los apunto. Pau Marroquín. Pau Marroquín. Ya está Pau Marroquín. Carla María. Déjenle hoy, chicos, porque voy a ir a parar, voy a liquear el agua del adeudo que se debe. El rentero anterior me dejó un adeudo de... A ver. 2,850 debe el rentero anterior. Mi rentero anterior me dejó con 2,850 pesos, maldita sea. Se me va a ir mi dinero de la renta ahorita. La transmisión es de los imperfectos, Adri, que hace gobierno aquí. No le invierte nada, Matamoros, a todo horrible. Así tendrá la cola el gobierno, que no le invierte. El alcalde, ¿cómo tendrá la cola? Toda fea, podrida, porque de seguro ni siquiera gastar ni para el papel de baño. Vamos para acá para que veas de qué se trata la transmisión. ¿Te imaginas con tal de ahorrarse este alcalde? De seguro ni se limpia ni la cola, la taza toda podrida. Ay, no quiero gastar en papel. Yo no voy a comprar papel porque me quiero ahorrar dinero. No, hombre, no. Por eso Matamoros está como está. Vamos a checar aquí los imperfectos. Le voy a dar. Paula López, ¿te apunto Paula López? A ver. Paula López. Ya está. Diana González. Diana González. Oye, te apunto, Isa. Vamos a darle. Le queda coraje, chicos. Estoy reportando todos los imperfectos que hay aquí en Matamoros. Porque se paran el cuello que el alcalde quiere ser diputado de no sé qué, de distrito. No sé qué fregados quiere ser senador. Si quieren, ¿cómo se va a lanzar para senador si está horrible Matamoros? ¿Cómo te das cuenta que está horrible Matamoros? Te voy a enseñar cómo está horrible. ¡Aquí hay un bache! ¡Mira! Un mendigo bache bofo aquí enfrente de todos los carros. Me toca a mí, güey. Está horrible, aquí me toca a mí. No te vayas a cruzar, güey, me toca a mí. ¿De qué me voy a parar en Palmares? Aquí hay mucho bache, chicos. Es el Matamoros que tú quieres. Es el Matamoros que quieren, chicos. Sigan votando por lo mismo mediocre de cada 3 años que votan por lo mismo. Ya basta de votar por lo mismo corrupto. Me parto todos los días la madre reportando, jalando de las greñas a las autoridades competentes. Que no hacen en su calle pura corrupción. Checa aquí el bache. Checa el bache, 1, 2, 3. Bache. Aquí estamos en la avenida de Palmares, el fraccionamiento de los Palmares, y está horrible lo que son esos baches que están ahí abajo. Baches feos. Ahí están, chequen bien los baches. Chequen, ahí en la entrada de Palmares están unos pozos. ¡Ahí están los pozos! ¡Ahí están los mendigos pozos, bofos! Chequen bien los pozos. Chequen bien. Don alcalde, ¿qué está pasando, alcalde? ¿Por qué siguen votando por usted? ¿Ganó 2 veces? No vale, vale madrismo, con todo respeto. Yo la apoyo, pero no se vale que así me va a entregar a Matamoros. El día que entre el alcalde de Matamoros, me va a entregar a Matamoros un cochinero horrible. Checa cómo está, a ver. Uno. Está horrible, chinchero. Vamos a voltear la cámara. Yo no quiero que me entreguen a Matamoros hecho un asco. Chequen bien. Déjame ni carros. Matamoros está hecho un asco.
asco, 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 horrible de feo. Así como da asco la política que no le invierta nada a Matamoros. A ver, Rosy, déjate a punto. Rosy Castillo. Rosy Castillo. Ya está. Mónica Maciel. Cada día están peor las calles. Mónica Maciel. Mónica Maciel. Saidita León. Saí. García Pedro. Denle like, chicos. Recuerden que yo... A ver. Para la gente que uno me conoce, chicos. Yo rifo dinero. Yo hago rifa de dinero de mi bolsa. ¿Ustedes vieron cómo me gano mi dinero? ¿Cómo me gano dinero? Bien. Yo hago mis casas. Yo hago mi departamento. Me ahorro la mano de obra. Chequen bien. Yo voy a rifar dinero. Si tú eres doctor, médico, abogado, ¿regalarías tu trabajo gratis por amor al arte? No, ni madre. Con nadie regala su trabajo. Yo regalo mi trabajo. Regalo mi dinero. Solamente apoyen. Apoyen. Se apoyan a influencers peorros que no vale la pena, cuanto más al Jacob que se la parte día a día. Influencer, amigos, ustedes tienen millones de gente y la gente lo apoya por sus ridiculeces. Por andar bailando en calzones, en traje de baño. Por andar hablando mamada, lo sigue. ¿Y cuánto más al Jacob? Omar Villanueva Requena. Omar Villanueva Requena. Ya te apunté a Requena. Ya me cansé de tanto regañar a la gente que no entiende. A ver. Vamos a seguir reportando las calles. Calles en Matamoros. Checa bien Sergio Delgado. Mira a Sergio Delgado. Las calles de Palmar están horribles. Y es una avenida principal. Traficada. Fraccionamiento. Que colinda con las brisas y sale por allá por el Ejido Los Arados. Vamos a checar las calles ahorita de que están para acá. Calles horribles. Da una tristeza ver a mi Matamoros. Mi Matamoros horrible. Mira, te apunto Sergio Delgado. Voy manejando Sergio Delgado. Va a ser primero que voy a apuntarte. Ay, ay, ay. Da un asco ver a Matamoros así. Vámonos para acá. ¡Hala! Aquí hay otros pozotes. A ver. ¡Ah, la máquina! Ese es un cráter. Déjenme paro por acá para reportar. ¡Ah, cayó otro pozo! ¡Horrible, chinchero! Déjenme paro aquí. Voy a pararme aquí para reportar estos pozos. Acabo que yo soy una autoridad competente. Yo como autoridad competente puedo parar aquí mi camioneta en la mera entrada. Bueno, soy más que una autoridad competente. Una simple autoridad competente no hace bien su jale. Voy a llevar para aquí. Ahorita los apunto, a ver. Chequen bien. Vamos a tomar una foto aquí, reportando los baches. Una, dos, tres. Ahí está. Hay unos baches aquí en fraccionamiento de Los Palmares. Hay pozos aquí, hay pozos por acá. No puedo creer lo que en Palmares hagan esos pozos, esos tipos de baches. Entrada de Palmares. A ver, vamos a tomar una foto, a ver. Exhorto a las autoridades competentes, chicos, que hagan bien su jale. Que no se anden clavando con el dinero del pueblo. A ver, una, dos, tres. Ahí está. Ya tomé captura de pantalla. Chequen bien los baches. A ver, espera, espera, chequen bien. ¿Es el Matamoros que tú quieres? Sigue votando por los mismos. Yo soy Jacob HP, Justiciero, la Liga de la Justicia. ¡Hola! Mira, aquí ando reportando los baches, chicos. Una foto, a ver, una foto. Ahí está, salió mamalona la foto. Espero tomen carta en el asunto. Este 2024 no votes por los mismos güeyes de siempre. Ya basta de los mismos, ¿no? Dale una patada. Me dan ganas. Hola. ¿No me conocieron, chincharo? Nah. Me dan ganas de agarrar al otro de las greñas. Vámonos, vámonos, vámonos. Dale una patada en el yufu yufu y sacar la patada porque no hay invertido en nadie. El vato se peló ahorita. Dicen que el alcalde, ¿dónde anda ahorita? Anda por ahí tirando la famosa barra y, no, y dejó a Matamoros hecho un asco. Miren ahí. El bache. Chequen. Cayó al pozo. Checa bien. Pasan más carros y caen al pozo. Esa avenida era de las más o menos. ¿Y ahora? ¿No?
Chequen cómo caen los carros, chequen. Mira, ya cayó el pozo. Mira acá también. Aquí también cae en el pozo. ¿Qué está pasando? Pero no, la gente mensa le lava el cerebro. Te dice, oye, yo te prometo que si gano, va a haber calles mejores. Mira, ¿dónde están las calles mejores? Esta es una calle mejor. Mira, mira, una foto. Una, dos. Esta no es una calle, checa bien. Chequen. La cagadita que le ponen de chapopote. Cagadita peorra. Por eso Matamor no prospera, chicos. Estoy en fraccionamiento de Los Palmares. Yo aquí crecí, yo aquí nací, como quien dice. Y está horrible aquí, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy! Estamos reportando aquí los pozos, ¿vamos? Te conozco por el pinche pecho. ¿Vamos así? Vienen para acá a cobrar la renta de la casa y ya aprovechando los pozos. Ya la renta, ahorita me dieron 3,000 y ya la próxima semana 3,000. Dije, ahora. ¿Y ahora que sí? Como ahorita ya tengo una casi 300 viendo aquí. Ya tengo más gente. ¿Y eso qué es la página? La que no tengo muy acreditada. La otra página de Jeco Chapela, la original, ya mañana. Es que ahorita como me habían bloqueado lo que pasó. Es que si yo transmito, la gente no lo mira porque mis publicaciones quedan menos abajo. Y en esta, luego salen la primera plana. Con ganas. Vas a arreglar los besos. Estoy diciendo al alcalde que la regla. Si votan por mí más adelante, ustedes saben que yo fui víctima de injusticia. A mí no me interesa robar, me interesa invertir en toda Matamoros. Y que pinche gobierno de mierda me borraron el sistema judicial. ¿Te imaginas que te metan a la cárcel injustamente? Nada más porque el esposo de mi ex es marino, le dan las atenciones y yo como no le dan a nadie me aplazan como cucaracha. Y ese es mi odio, que no, mi odio no es en contra de gobierno, mi odio no es en contra de ciudadano, mi odio no es de la gente que anda enjalando, es de la gente que, de jueces y magistrados que se vendieron y me cometieron injusticia. Así es, sí. Pues yo entrando no se van acá, ya está, nos vemos ahí. Adiós, ahí está, ya me voy, chicos, los voy a apuntar para que se ganen dinero, Ahora sí. Ya vieron, fui víctima de corrupción, chicos. Yo odio la corrupción. Yo sé lo que se siente estar en la cárcel por injusticias. Es horrible estar en la cárcel por injusticias. Me da una impotencia, neta, impotencia horrible. Que te metan a la cárcel, chicos. Me dan ganas de llorar, a ver. Neta. Vamos a voltear la cámara. Vamos a voltear, lo voy a apuntar a hacer que esté llegado. Espérame. Una, dos, tres. Sergio Delgado. Sergio Delgado. Yasmín Ruiz de Parra. Yasmín Ruiz de Parra. María Amaro. María Amaro. Jesse, a ver aquí. Chequen bien. Déjenle dos, chicos, si no, no voy a salir. Dejen probar la camioneta. Ya escucharon, chicos, mi odio no es en contra de ustedes. El ciudadano no me metió a la cárcel. El narco no me metió a la cárcel. Que me metió a la cárcel fueron jueces y magistrados de aquí de Matamoros. Me da tristeza ver a mi comunidad matamorense que me metió a la cárcel. No, los matamorenses no. Jueces y magistrados corruptos me metieron a la cárcel. El esposo mío. No, porque es marino. Me demandaron por pie. Me estuve en la cárcel, chicos. Me iban a 30 años por un delito que nunca cometí. Y me borraron del sistema después de muchos. Después de 6 años me borraron del sistema los güeyes. Me tienen miedo. Pinches güeyes del sistema judicial, tribunal electoral, los voy a sacar la bola de corruptos. Y de mí se van a acordar. Vamos a darle. Yo sé quiénes son los jueces. Tengo video de los jueces que se vendieron, pero los puedo exhibir ahorita que son más viral, pero no lo voy a hacer porque no soy como ustedes de corruptos. ¡Hala! ¿Qué pasó aquí? ¿Chocó un carro o qué? ¡Hala máquina! Algo pasó aquí. Silvia Barrera, ahorita te apunto, Silvia Barrera, voy manejando. Saidita de León también. Espérenme, voy manejando, chicos, tengan paciencia, aquí está horrible. Vámonos por toda la avenida Periférico. ¿Dónde me recomiendan ir ahorita? ¿Para dónde le doy? ¿Para dónde le doy, chicos? ¿Para dónde le doy? Espérenme, chicos, voy manejando, no puedo apuntar porque voy manejando. Ténganme paciencia, chicos, ténganme paciencia. Vamos a sacar el celular para afuera.
Sección 16, ahorita vamos a checar la sección 16. Primero vámonos por acá. Por acá no me meto porque por acá hay mucha agua. Dicen que está hasta la chancra. O no, o... ¿Cómo me reportan acá, chicos? ¿Me meto por acá? Vámonos por acá a ver cómo está. Vámonos por acá, espero no haya mucha agua. Ay, ya vamos a meternos por acá a ver si esa calle conecta con la sección 16. Vamos por la hacienda del puente. Estamos en la hacienda del puente. Chéquenme, chicos. Recuerden, chicos, yo traigo un odio dentro de mi corazón. Traigo un odio enorme. Un odio que es quitar la corrupción. Un odio que se me ve en los ojos. Un pinche odio que quiero sacar. Ese maldito odio es en contra del gobierno, de los jueces y magistrados, chicos. Recuerden que mi odio no es en contra de la gente que criticona que me critica, lo güey. Hay mucha gente que criticona que me critica, pero no es el odio contra ellos. El odio que yo traigo aquí. Ahorita los voy a apuntar. Yo tengo mucho odio, chicos. No en contra del narco, no en contra de la gente, no en contra del ciudadano. Es en contra de la misma corrupción que está aquí en Matamoros. Ustedes han visto, ¿te imaginas que te atropellen un familiar y, o que te metan en la cárcel injustamente? Traigo mucho odio, pero no, es en contra de los jueces y magistrados que se venden aquí, que no hacen bien su jale. Me da una rabia, me da una tristeza, chicos. Me puedes entrevistar, comenta lo que tú quieras. Y sí, es cierto, chico, tú fuiste víctima de corrupción. Se siente feo, neta, se siente feo que... Bueno, ya me desahogué como que era un poquito de mi odio que tengo en mí, en mi interior. Que es combatir, ¿cómo se llama? Es combatir el mismo gobierno, la corrupción está dentro del gobierno, afuera. ¿Qué pasó? Pues me metieron a la cárcel hace como 8 años. Porque el esposo de mi ex es marino, checa mi historia, ya la había subido aquí, la subí hace 4 días. ¿Qué fue lo que me hizo el gobierno? Ahorita el gobierno se lava las manos. Me limpiaron del sistema como si fuera alguien famoso porque me tienen miedo, chinchero. Bueno, ahorita vamos a voltear la cámara. Ya va a ser ayudadera, tengo que ser fuerte en esto. Vamos a seguir reportando aquí las calles. ¿Quién fue a trabajar? Ok, hay mucho conectado. ¿No fueron a trabajar? Ok, haz de cuenta que tengo a la una escuela aquí completa. A ver, me toca a mí, güey. Párate, me toca a mí. Neta, chicos, se siente gacho que te metan a la cárcel, se siente gacho que te empapelen, se siente gacho que vivas injusticias. Yo quiero combatir las injusticias, chicos. Es gacho y doloroso que vivas injusticias. Injusticias que no deberían de existir. Se supone que son magistrados y jueces, ellos prometen lealtad a la bandera, prometen en la Biblia que van a defender aquí a la patria de corrupción. Y mira, son los primeros güeyes que se venden. Jueces y magistrados. Ahorita los voy a apuntar, chicos, no se me desesperen, chicos. Tengan paciencia. Que me da más tristeza ver a Matamoros todo feo. Nadie ha llorado como yo por ver a Matamoros todo feo también. Matamoros está horrible. Matamoros está feo. Checa las calles y me da tristeza. Antes Matamoros no estaba así. Antes pone que se le invertía bien a las calles, pero ese alcalde no le está invirtiendo nada. ¿Qué le está invirtiendo a Matamoros? Nada. Estoy seguro, tengo fe que voy a entrar este 2024. Voy a entrar y voy a transformar a Matamoros. Madre, ese pinche loco lo longó, ya es alcalde, ¿cómo lo hizo? Me gana la gente. Entonces vamos a ver más caída aquí como son de fea. Vamos a darle. Esto los voy a apuntar, chicos. Déjenos apuntar aquí en el semáforo. Vamos por la avenida Manuel Cavazo Lerma, a ver cómo está el agua también ahí. Porque esta calle de aquí también se laguna mucho, ¿o no? A ver, chicos. A ver, voy a apuntar lo que hagan falta.
Zaidita León. O sea, ¿ya te pondés Zaidita León? Ir acá. Esta calle no te la recomiendo. Vamos a ver. A la máquina, chequen cómo está la calle. Chequen, chicos. Chequen, chicos, cómo está esta calle. ¿Es el Matamoros que tú quieres? Siempre ha sido puro tata hermoso. He tenido porque tú hables. Cambiará mi avías. En serio, chicos, yo sí quiero transformar Matamoros. Checa cómo está aquí de gacho. ¿A qué se debe que las calles se lagunan? Todas esas calles se lagunan, tío. ¿Por qué se lagunan? Porque no hay buenos drenes, no le invierten las pinches tuberías como deben de ser. Da un coraje todo este sistema en Matamoros. Matamoros es frontera. No es para que estuviera así, neta. Da coraje. Nah, ahí está mi camioneta. ¿De qué lado? Claro, chicos, yo manejo con teléfono. Llevo 15 años manejando con teléfono y nunca tenía un accidente. Si tú tienes miedo, pues no manejes con teléfono, porque a lo mejor tú puedes chocar. Yo soy una persona experimentada que ha sufrido mucho dolor, he estado en la cárcel. Y ahora yo manejo con teléfono y ando como si nada. Chequen cómo va el camión. Chequen cómo está de feo aquí. Está horrible, chicos. Miren. Una, dos, tres, captura de pantalla. Miren cómo está aquí. Una, dos, tres, captura. Es el Matamoros que tú quieres. Que llueve con cualquier cosita y hace laguna. Esto no pasaría, chico, la mera neta, si hubiera drenes. Si hubiera buenos drenes, no pasaría esto. Y nada, vienen los carros, digo que ese carro se va para aquí, chequen bien. Yo no me atrevo a meter mi camioneta aquí porque sé que se me va a descomponer. Jaco, ánimo, te apoyamos. Es que yo sí quiero invertirle toda a Matamoros, chicos. Yo he sido víctima de corrupción, te imaginas estar en la cárcel. Viene un carro, se va a parar. Chequenme el carro ese. Chequenme el carro. ¿Quieres que ese carro pase o no? Chequenos dónde le llega el agua al carro. Una, dos, tres. Mire el carro, chicos. El carro va a pasar. Mi reportaje, el carro, chequenme el carro, chicos. Pasó el carro, una, dos. Miren el carro, pasó como si nada. ¡Ay, uy, uy, uy! Mira, pasó. Mira. Pasó el carro. Pasó, mi respeto para ese Malibu. El Malibu pasó como si nada. Ya checaron el Malibu. Horrible, la verdad, hasta miedo cuando llueve. Es que te digo, ¿por qué se pone así? Por las tuberías. Si yo fuera presidente, rompería toda esta mendiga calle pedorra bofa. Abriría, metería tuberías gruesas de la más mamalona que conecten al canal. Puedo estar así de feo. Vámonos ya. Da coraje, neta, chicos, da coraje. Vámonos. Pero Matamoros no es para que se inundara. Si metieran buenas tuberías como en Estados Unidos, no se hubiera inundado. Matamoros meten la tubería delgadita. Yo eso lo compré. Vamos a checar ahorita. Creo que están regando tubería. Y están metiendo tubos delgados como de 30x30. Ni la cagada cabe en un tubo de 30x30. Deben de meter tubería de un metro de diámetro. Si meten tubería de un metro de diámetro, aunque tires basura, se va ahí. Pero no tienen basura, chicos. Vamos a seguir reportando aquí. Una, dos. Nada, el perro. Uy, uy, uy. En el perrito, a ver, una. Tiene el perro, el doggy. Vamos a voltear a la cámara. A ver, doggy. Perro. Vente. Uy, uy. ¿Cómo está el perrito? ¿Cómo está el perrito? ¡Ah, uy, 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 uy! Mira el perrito. Una foto al perro. Una, dos, tres. Foto al perro, para que se haga un poquito viral. Ay, ay, ay. Mira, ahí va la camioneta. No, esa pasa como si nada.
chequen bien. ¿Quién es don René? Cuídate, apunto Genefir, checa. Vámonos. Arre, vamos a ir ahora por la periférico. Estoy reportando todos los trapitos sucios que pasa aquí en Matamoros. Escúchenme, chicos, si hay buenos drenes en Matamoros, tuberías gruesas que yo propongo meter, tuberías, aunque me gaste mis 300 millones de pesos que me mande el gobierno, aunque me gaste mi bolsa, chicos, voy a transformar Matamoros. Chequen bien cómo se descompusieron las camionetas. ¡Está horrible, chicos! ¡Está horrible! Chinchero. Chequen bien cómo está aquí Matamoros. Ahorita los voy a apuntar, chicos, para que se gane un dinerito. A ver aquí. A ver, ¿quién compartió? González Liz. González Liz. Saludos a Turbiates. Pide que sean dos tortas de don René. Ahorita paso. ¿Qué tortas? A ver. ¿Quién dijo que torta? A ver. Dice, pide que sean dos tortas de don René. Ahorita paso por ellas. ¿Cuáles tortas? ¿En dónde están esas tortas? Jennifer, a ver, Jennifer, déjate a punto, Jennifer Figueroa. Ay, me da tristeza, chicos, neta. Jennifer Figueroa. Como Mónica Maciel. Ay. Ya apunta Mónica Maciel, Betty Beltrán Torino. Betty Beltrán Torino. Ya quedó Torino. Betty Beltrán Torino, ya te apunté. ¿Cómo que no conoce las tortas de... ¿Dónde están? Es que hay muchos negocios aquí. Aquí hay bastante negocios, pero no sé cuáles son las tortas de René para pasar. Chicos, tienen que compartir el avatar que ya compartieron. Me duele la cabeza bastante, chinchero. Ya te apunté, Betty. Torta de René y una pirata para ti. ¿Pero en dónde? ¿En dónde es? A ver, guíame, ¿para dónde es? ¿Es para allá? ¿O para dónde está la torta René? ¿Alguien que me diga dónde está la torta René para ir? Déjenme voy la vuelta aquí. Chequen, chicos, me voy a dar la vuelta, está horrible aquí. Chequen cómo le voy a dar, chequen, está horrible. Jacob, no te arriesgues, no te arriesgues. Bueno, si no me arriesgo, mejor me voy. Está horrible. Yo ni de broma me meto, aunque tenga comida tarde, yo no me voy a meter ni de broma. Qué fregado voy a meterme ahí. Ni que tuviera miedo que me voy a meter ahí. Vámonos. Torta René. ¿Cuáles son las tortas René, chicos? A ver. Chequen Matamoros. Paulina L, tiene, no me parece tu avatar que de compartido. Ahorita me tienen que aparecer un avatar, chicos. Déjenme por la ventana para que chequen aquí. Que está inundando, vamos a checarnos. Vamos a irnos para acá ahorita, para la avenida Periférico.
González. A ver, déjenme parar en el estacionamiento de Walmart y los voy a apuntar en el estacionamiento de Walmart. Aquí también está. ¡Aquí está horrible! Aquí también está todo lagunado. Pues no me puedo parar aquí porque me van a chocar. Lo bueno es que mis llantas están cayudas, son llantas soqueteras. Estas llantas son antiderrapantes también, la de la troca. Si han visto la llanta de mi troca, son cayudas. Hay muchas llantas que son lisas y eso es lo que provoca la llanta lisa, es de que te resbales. Llevo 15 años de experiencia manejando, chico, y nunca he chocado en mi vida. Vámonos para acá, a checar aquí. Vamos a checar un poco de la periférico. ¡Ah, la máquina! ¡Está horrible! ¿También hay agua? ¡Chinchero! ¡Hay agua, Marifé! Vamos a abrir la ventana otra vez, a sacar mi mano. Avenida Periférico, en Matamoros, Tamaulipas, México. Horrible, chicos. La nacional, ¿cuál? La que está aquí en la Avenida del Niño, pero no, yo vivo Avenida del Niño Solidaridad, ¿o dónde mero? Unas barritas con frijoles con chorizo ahí en Walmart. De hecho no he comido, me duele la cabeza. No he comido nada. Me siento mal. Checa mi cara. Tengo 30 y aparezco como de 50, 80 años. Quién sabe si llegue a ser presidente de la República más adelante. Lo principal es ser alcalde de Matamoros, que sea un alcalde peor de Matamoros, pero es un alcalde de perdido. Ya después gobernador, a ver qué onda. Pues la cosa es invertir, está muy fea. El clima sí, está lluvioso. Checa, deja motivo la cámara. Deja motivo la cámara. Ponte mi reportera. Checa bien. Está horrible. Y ando reportando, chicos. Debería estar en cama, dormidito ahorita como niño bueno. Y mira, ¿dónde estoy? Chequen, chicos. Vamos a seguir checando la calle, chinchero. Ay, hay un trailer al lado de mí. Ay, un trailer al lado de mí. Chinchero. Este puente me gusta bastante, el puente se ve feo porque está húmedo, pero lo bueno es que yo no tengo miedo. La verdad, hay que no tener miedo, chicos. Jacob, ¿no tienes miedo que choque? ¿No tienes miedo a morir? Claro que no. En esta vida todos tenemos que morir tarde o temprano y hay que morir por cosas buenas. No morir por pendejada. No morir porque de repente vas tomado y chocas y ya te moriste. No morir a lo puro bruto. Dar la vida por la humanidad es lo máximo, chicos. Dar la vida por alguien que realmente valga la pena, que es Matamoros, es Tamaulipas. Saludos. No laboramos con la lluvia. ¿Por qué no laboraron? Yo de ratito voy a la Universidad de Nuevo Santander. Entro a las 5:30. Chequen, chicos. Esta universidad. Yo aquí estudio en esta Universidad de Nuevo Santander. Universidad de Nuevo Santander. Ahí yo estudio. Universidad Nuevo Santander, tu mejor opción. Y este año me recibo de abogado con todo, gracias a Dios, voy a ser el mejor alcalde, neta. Vamos para acá. ¿Dónde queda? La nacional que me dijiste, ¿cuál es? ¿La que está en la Avenida del Niño? ¿La nacional donde venden carnes o dónde? Ya voy para la Avenida del Niño, voy para mi casa, tengo que comer, me duele bastante la cabeza. Se me ve el estrés que tengo. Voy hasta punto Natalí Villanueva. Dejen volteado la cámara. Natalí Villanueva.
chicos, chequen bien. Está horrible la Avenida del Niño. Bastante agua. A la máquina. Nunca imaginé esto en la vida. Que Matamoros tuviera horrible. Ay, Matamoros. Me están entregando a Matamoros destrozado. Muy alcalde, inviértele bien como debe ser a Matamoros. Mira Matamoros, chinchero Matamoros. ¿Por qué es malo, alcalde? Me estás entregando a Matamoros todo feo. Chequen bien cómo me tengan a Matamoros. Chequen, chicos, no, es lo que dicen que se inunden porque están acostumbrados a vivir con los mismos políticos, con el mismo presidente de siempre. Matamoros no se tiene por qué inundar. Matamoros inunda porque no hay buenas tuberías. Piénsenme si es cierto, Jacob. Matamoros inunda porque no hay buenas tuberías. Les voy a demostrar por qué es en laguna. Al chile. Para que la gente que de repente critica, Matamoros siempre es en laguna porque están acostumbrados a vivir en la misma cochinada. Les voy a demostrar por qué es en laguna. Vamos a checar un canal que está aquí en la Avenida de Línea y van a ver por qué chingados es laguna. Da coraje que la gente diga, Matamoros siempre es de laguna porque ya están acostumbrados a vivir así. Matamoros no tiene por qué lagunarse. Les voy a enseñar el canal de que está aquí. Se fue con permiso 3 meses el alcalde. ¿Para dónde se fue el alcalde con permiso? Mendigo alcalde bofo. A ver, alcalde, ¿por qué no me pidió permiso para irse? Usted me tiene que pedir permiso a mí. Yo soy una autoridad más que usted. Pidió permiso ahí a los diputados. La misma corrupción. ¿Cómo no me pidió permiso a mí? Jacob, ¿me das permiso de salir? Tú que eres figura pública, ¿me puede dar en buen quemón? No me pidió permiso, alcalde. La regó, la cagó. Pígame permiso. Yo soy una autoridad más que ustedes, diputados. ¿Por qué motivo? Que les voy a demostrar que no han hecho su jala aquí. Chequen bien aquí cómo está de feo. Mendigo alcalde, no. Se pasó la autoridad competente que soy yo. Fíjate a punto, Natalia. Vamos a reportar en este canal. Este canal me reportan que hay bastante árboles. Ahí, basura. Lo cual no deberían de ver. Déjenme paro por aquí. Vamos a checar qué tanta basura hay aquí. Qué tanto cochinero hay en este canal. Vamos más para adelantito a reportar el canal. Espérenme, chicos. Dejen checo aquí todo eso que se quede. A la máquina. Chequen el canal. Ahorita los apunto, chicos, necesito reportar este canal. La neta, neta, chile, necesito que la gente abra los ojos de cómo está Matamoros y a qué se debe que Matamoros está lleno de agua. Porque la cochinada que la misma gente hace, mucha basura. A ver. Nada, vamos a darle para adelantito. Acá hay un puente. Chéquenme, chicos, me voy a parar aquí. Chequen, aquí vamos a sacar el imperfecto de la duda de toda la gente. Natalie, déjate a punto, Natalie. Natalie Villanueva. Natalie Villanueva. Ya está Natalie Villanueva. Paulina, no me apareció tu compartido todavía. Espérenme, chicos. Vamos a darle para acá, a calzón quitado. ¿A qué chingado se debe que por qué hay chingos de agua en las calles? ¿Por qué motivo? Checa cómo está aquí el pinche canal. Checa el canal. ¡Checa! ¡Chingo de basura! ¡Checa! Y el alcalde se larga, agarrándose 3 meses de vacaciones. 3 pinches meses se agarró de vacaciones. Chequen bien cómo está aquí. Chequen bien. Checa la cochinada. Alcalde, ¿por qué no me pidió permiso para que se largara? Le pidió permiso a los senadores, se tiraron la famosa bachita. Eso es lo que yo quiero hacer, combatir la famosa bachita. Checa cómo está aquí. ¿Por qué crees que están todas las calles lagunas? Porque checa, hay basura. Checa las tuberías. Te voy a mostrar las tuberías que meten aquí. Tubería de 30 por 30 centímetros de grosor. Checa bien. Acá son quitados, vamos a checar lo que yo quiero hacer. Ahora que entre como presidente, quiero meter buenas tuberías de 1 metro. No chingaderas, a ver.
¿Dónde están las tuberías aquí? A ver. Checa, checa la tubería peor. A ver, vamos a voltear la cámara. Checa, checa la tubería. Mira. Checa. Esa tubería está chica. Mide como 30 por 30 de grosor. Es 30 por 30. En esa tubería no sale mucha agua. Ahí se quedan latas atoradas. En esa tubería se quedan latas atoradas. Se quedan botellas. Checa las pinches tuberías. Aquí deberían meter tuberías gruesas, como de un metro por un metro. Que una persona quepa ahí. Si se tapa la persona, pueda manipular y ahí. Checa bien. Checa la tubería pedorra. Es como de 30 centímetros. Al paso que vamos, si siguen votando por lo mismo corrupto, se dice diametrina, 30 centímetros diámetro. El proyecto que yo propongo aquí, vete hasta la ministerial y verás qué cochinero hay en ese tramo. Sí, ya hace rato pasé por ahí, está horrible, lleno de hierba. Me da coraje todo eso, chicos. Te apuesto ahora que entra el alcalde de Matamoros. Si pongo buenas tuberías de diámetro, de un metro de diámetro, no va a pasar esa casa de cochinadas que Matamoros esté bajo el agua. Voy a pavimentar calle, chicos, ya. Al chile ya me harté, estoy harto de la pinche vida. No de la vida, fue harto de la pinche vida de los políticos que no invierten nada, de las cochinadas, chica, bien. Ya me tienen hasta la madre, neta. Me canso de tanta corrupción. Vete hasta la Marta, voy a irme hasta la Marta Regómez. Vete a la Marta Regómez y ayuda. Da coraje, pero bueno, la gente de imbéciles también votan a los pendejos, checa. Nah, aquí está porque votaste. Nah, por votar, Matamoros está lagunando. Matamoros fuera como Brody. Alguien que sabe Brody que me reporte si en Brody hay calle lagunadas ahorita, si no, en Brody no hay calle lagunadas. Aquí hay árboles. Este canal tiene piso. Si tiene piso, pues qué demonios, hay árboles. Tengo que parar el agua, chicos, mira, parar el agua. Para entregarle con cero deuda a la de Palmares, chinchero. A ver. Espérame, chico. Ay, ay, ay. Me da coraje, neta, me da una impotencia todo esto, Ayler. Ayler García. Ayler García. Ashley García. Luis Calderón. Luis Calderón. Silvia Barrera. Silvia Barrera. Ay, ay, Pau Marroquín. Pau Marroquín. Luis Calderón. Luis Calderón. Ya quedó Luis Calderón. Y a ver, chicos, el ciudadano no tiene que andar pagando los platos rotos. Es que a veces la gente tiene la culpa también, porque la gente, con todo respeto, disculpen lo que voy a decir, con todo respeto a la gente de Matamoros, están bien pensativas, por no decir, porque se clean de las palabras. Te prometen, nah, vota por mí, te prometo esto. Vota por mí, te doy despensa. Te compran tu voto en 500 pesos. Por eso Matamoros no prospera. El día que yo sea alcalde, antes de que entras, yo no voy a comprar votos. Yo no te voy a estar diciendo, oye, te compro tu voto en 500. No, no. Si tú quieres votar por mí, vas a votar por mí honestamente. Si quieres algo transparente en Matamoros, ya vas a hacer corrupción, vas a votar por mí. No te voy a obligar, sí, Jacob. Tú vayas la pena a luchar por. Eres de los ciudadanos que realmente vayan la pena a luchar. Ya te recibes de abogado. Has pasado por muchas cosas. Vamos a apagar el agua, chicos. Voy a apagar el agua aquí de fraccionamiento de Los Palmares para entregar a la señora con cero adeudos. Vamos a checar cuánto es lo que debe el inquilino anterior. Viene a checar detrás del CEMEFO y ministerial. ¿Cómo está? Calle Lagunadas, ¿verdad? Sigan votando por los 500 pesos. Sí, sigan votando por 500 mugrosos pesos. Y así va a estar Matamoros. Por 500 mugrosos pesos que te compran el voto, te arruinan toda la vida. Dice Diana, mi voto es para ti. Es que la verdad da coraje. Ya como se acercan las... Te apuesto que este año que entra, en 2023, van a andar los políticos ahí supuestamente para inventar una que otra callecita a su conveniencia. Vamos a parar el agua aquí en Chedraui.
Voy a bajarme, voy a parar el agua, chicos. Me duele la cabeza, neta. Aquí hay árboles también. Está horrible, ya vengo aquí por Chedraui. Pero ahorita los apunto, chicos. Dejen pago el agua de Palmares. Se la voy a entregar con cero adeudos. Cero adeudos para que vea que ya pagué el agua. Vamos a checar aquí en cuenta de aguas y drenajes. No sé cuánto lo que debe de rentero anterior. Voy aquí en el sonamiento. Una capturita de pantalla. Una, dos, tres. Vamos a parar el agua. Hoy es de punto Freddy Jiménez. Freddy Jiménez. Aguántame, Freddy Jiménez. ¡Chingada madre! ¿Está cerrada el agua? ¿Por qué está cerrada el agua? ¿Yo vine a parar el agua? ¿Alguien que me reporte por qué está cerrada el agua? A ver. Vengo a parar el agua y está cerrada. A ver. Está cerrada. A ver, una foto al agua. Está cerrada el agua. Yo vine a parar el agua. Una, dos, tres. Capture pantalla. Ahí está. Oye, te apunto. Ven y checa aquí en Enrique Cárdenas. Hay un pozote en medio de la calle. Enrique Cárdenas. Chicos, ya me cansé, chicos. Ando reportando. Llevo como una hora, ¿no? Aquí reportando. Una hora en este live. Ahorita los apunto, Sandra Cantú. ¿Cómo gana dinero? Dice Jesús Tadeo. Comparte en modo público, en cualquier página, en cualquier grupo, en modo público, y te apunto para que te ganes dinero. Ahorita ya mero voy a despedirme, chicos. Dejen, llego a mi cantón. La verdad, no he comido, me siento mal, me siento de la patada. Les voy a contar una cosa, chicos, a chile, porque ando triste. Me siento mal porque la tóxica no me dio, chicos. La tóxica no me quiso dar. Yo le dije a la tóxica, quiero hacer cosas contigo. ¿Por qué cierran a las 4? ¿Qué hora son? Ay, ya son las 4:22. Aquí estar, voy a entrar a la universidad. Me siento triste, chicos. Tengo una tóxica que anda ahí, no me quiso dar. Yo le dije, oye, quiero verte para hacerte cosas. No, yo no quiero hacer nada contigo. Me sentí mal. Me sentí mal porque la novia, no es novia, no es nada. Pero a veces de repente, pero nada, me siento triste porque me siento mal, chinchero. La mendiga tóxica no me quiso dar, chinchero. Es cuando un hombre se siente triste, neta. Aunque de risa, no me dio la tóxica, chinchero. Voy a poner, consigo tóxica que realmente me quiera dar todos los días. Porque la mera neta, es triste que la tóxica no te dé. Te deja triste. Ahorita los apunto, chicos, ¿ok? Hermosa tarde, mi futuro presidente. No había muchas opciones porque quién votar, y por eso Anuel mi voto hace al alcalde nadie. Chinchero, deja volteo la cámara. Espérame. Hilda. Ya les mostré la casa de Palmares. Les voy a mostrar los cuartos que yo solito estoy levantando con sacrificio para que la gente en este live se haga viral. Todo lo que su futuro alcalde sabe hacer. Y antes de entrar a cualquier cargo político, yo tengo que ganar mi propio dinero y no andar dependiendo así de cualquier trabajucho. Jayco HP hace sus propias cosas. Es lo que el gobierno me respeta y todo tipo de gente respeta, que a mí las cosas me están costando. Es chingarse y me estoy chingando la madre. Mi contenido trata de todo. Chequen bien. Chequen bien. Tengo hambre, me duele la cabeza, la tóxica no me dio, ocupo una tóxica que realmente me ame y me comprenda y que sea muy cariñosa. Si alguien sabe de una cariñosa que me quiera mucho, yo necesito mucho amor de parte de una mujer que me ame y quiera estar dispuesta con su futuro alcalde dar todo por el alcalde. O sea, yo, no crean que por este güey, alcalde yo. Ahorita los apunto, chicos, espérame, ya voy a llegar aquí. No se me desesperen, chicos. Les voy a decir una cosa, chicos. Esta calle está reportada como pavimentada. ¿Esta calle acaso la ves pavimentada? No, chicos, esta calle no está pavimentada. ¿Esta calle está pavimentada? Dicen que está pavimentada y está reportada como pavimentada. Esta calle no está pavimentada. Mis huevos están pavimentados porque esta no está pavimentada. Disculpenme la manera, bro, pero es que tengo una rabia, un coraje. Ustedes me vieron comando de corajudo horrible que me siento porque esta calle está pavimentada.
Mira, la calle está pavimentada. La calle de Guilleico después también está pavimentada. La calle que está pavimentada. No es, no es cierto, Jacob. Esa calle no mamen que no esté pavimentada, Jacob. Que no te echen mentiras. Claro, está pavimentada. No la has tenido que está pavimentada. Está reportado como pavimentada. ¿A poco sí, neta, Jacob? Sí, neta, está pavimentada. Está reportado como pavimentada esta calle. Calle reportada como pavimentada. Ahorita lo voy a apuntar, chicos. En la gasolinera de la Avenida del Niño está echando agua en vez de gasolina. ¿A poco están echando agua? Chinchero. Qué corrupción hay aquí en Matamoros. La corrupción que se vive en Matamoros. Le echan agua en vez de gasolina. ¿Cómo está eso? Ay, ay, ay. Igual en mi calle aparece como pavimentada, ¿sí? Chequen. Yo si soy alcalde voy a pavimentar las calles que aparecen como pavimentadas, así de fácil. ¿Cómo? Sí. Si la calle aparece como pavimentada, tu calle, yo te la voy a pavimentar porque no lo va a estar pavimentada. Solamente aparece como pavimentada para clavarte con el dinero. Ahorita lo voy a apuntar, chicos. Desconecto esto. Ahorita los apunto, chicos. No se me desesperen. Tengan paciencia, la mera neta. Ando estresado, ando tenso por todo lo que pasó hoy. Vamos a cerrar la puerta. La junta de aguas y drenajes se la pasan en puras juntas, atienden a la y no atienden a la gente. Matamoros es un cochinero. Pero ya ven, sigan votando por los mismos güeyes, sigan votando por los mismos güeyes. Espérenme, chicos, dejen guardo esto, dejen guardo el dinero, pues con este dinero voy a pagar el agua, adeudos y todo eso, se me va a ir el dinero. Uno trabaja para pagar los gastos, uno trabaja para qué, para sobrevivir, uno trabaja para comer, ya que si no trabaja no comes, lógicamente. Los voy a apuntar, chicos, espérenme, dejen, abro aquí, me siento con hambre, no he comido nada. Ahorita los apunto. Ay, ay, ay. Sí, no te preocupes tú. Yo. Miren, chicos, lo que voy a comer. Ay, 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 qué rico voy a comer, chicos. Voy a comer eso bien rico. Ahorita los apunto, chicos. ¿Es filete de pescado? Los voy a apuntar, ya me despido, ¿ok? Vamos a soltar la cámara. Déjenos apunto primero, chicos. ¿A quién apunto? Porque ya voy a finalizar. A ver. Aquí pongo el celular. Vamos a apuntar a Jesús Tadeo Hernández Castillo. Jesús Tadeo Hernández Castillo. Castillo. Ya está. Brenda Ramírez. Brenda Ramírez. Ya está Brenda Ramírez. Yadira Aguirre Martínez. Yandira Aguirre Martínez. Ya está. María Amaro, ¿qué? María Amaro, ¿qué? A ver. María Amaro, ¿qué? María Amaro. Comenta a María Amaro. Brenda Ramírez, ya te apunté. Luis Gallego, no me aparece tu avatar. Jesús Hernández. Juan García, no me aparece todavía. Nancy Almanza. Nancy
Almanza. Pau Marroquín. Pau Marroquín. Ya está Pau Marroquín. Ya te apunté a Pau Marroquín. María Amparo Moreno. María Amparo. María Amparo. Es Amparo. Amparo Moreno. Ya te apunté, Moreno. Pau Marroquín ya está. Nancy Almanza. A ver. Nancy Almanza. Ya quedó Nancy Almanza. Viridiana Alcorcel. Viridiana Alcorcel. Ya quedó Viridiana Alcorcel. Sandra Cantú. A ver. Sandra Cantú. Ya quedó Sandra Cantú. Bueno, chicos, ya mero me despido. Falta Paulina L. Pesina. Paulina, a ver. Paulina M. Pesina. Ya te apunté, Pesina. Amelia Vadillo. Amelia Vadillo, ahorita que me parezca tu avatar, a ver. Chicos, ya mero me voy a desconectar, chicos. Falta Divina Isis. Divina Isis, a ver, Divina. Divina Isis. Ya está Divina Isis. Paulina L. Pesina. Paulina, aquí está. Nada, aquí está Paulina L. Pesina. Rito Gallegos Camacho. Rito Gallegos Camacho. Ya está Camacho. Luis Calderón. Luis Calderón, ya está Luis Calderón. Y Leyan Torres. Y Leyan. Y Leyan Torres, ya está Leyan Torres. Espérenme, chicos, les voy a mostrar la parte de afuera antes de que coma, antes de finalizar. Y ya está a punto. Hola. ¿Está bien feo todo Matamoros ahorita? Está horrible. Y sí, de hecho se conectaron bastante gente. Vengo de la otra casa de Palmares hasta acá. Está todo feo, chicos, ¿eh? Vamos para la parte de arriba. Ahorita los voy a apuntar. Eliana Torres, ya te apunté. Vamos para la parte de acá. Quiero que los chicos estén conscientes, chicos. Mírenme bien, mírenme a los ojos. Todo eso que ves aquí, pasa, pasa. Acabo que miembro yo. Miren, chicos, chequen bien, para que valoren a futuro alcalde. Todo esto que ustedes ven aquí, yo lo levanté solo. La otra casa que vieron en el fraccionamiento Palmares, yo la levanté también. Valórenme, digan, Jay Cuachopé, mis respetos para ti. Tú solo te la rifaste haciendo todo eso, te mereces respeto. Ningún alcalde puñetón, puñetas, con respeto, sabe lo que yo sé hacer. ¿Solamente tienen carreras? Oiga, soy abogado, vota por mí. Pero estás puñetas, compadre, estás puñetas. ¿Cómo chingados quieren que voten por ti si no sabes de oficios? Primero a tu propia casa, a tus propios cuartos y después tírate un pozo, no es cierto. Aprende de oficio, chicos, es lo que yo exhorto. Yo exhorto siempre al gobierno de Matamoros que aprendan de oficios. Si tú aprendes de oficios, como político, como diputado, aquí, Minas, Closet, Hernán, a ver, Minas. Espérame, Minas. Déjate a punto, Minas, a ver, Minas. ¿Cómo te llamas, Minas? Minas Closet Hernández, ya está Mina Cruz Hernández, ya te apunté. Mina Cruz Hernández, Hernández, ya está, Minas, ya te apunté, Minas. Chéquenme, chicos. El proyecto que yo propongo, aparte de partirme la madre, ¿te imaginas? Me estoy levantando esto yo. Ustedes ya lo saben, llevo años levantando aquí. La otra casa me costó casi 5 años levantarla y aquí ando levantando. Aquí en un año ya levanté todo eso solo. Mira, Minas, ¿acaso el alcalde aquí que está medio puñetón sabe oficios? No. El alcalde tiene su carrera en la mano, no sé si sea abogado, si sea ingeniero, pero ahí anda, cagando y garrote, no está pavimentando calle, chequen bien. ¿Cómo está Matamoros? Chequen bien, ¿es el Matamoros que tú quieres? ¿O realmente quieres algo nuevo? ¿O una figura pública como Yeco HP que se está ganando a toda la gente? Claro, Yeco, a mí me interesas tú, a mí no me interesa votar por ningún cabrón que sea de cualquier partido, a mí me interesa votar por ti, Yeco, tú vas a ganar aquí. Desde aquí te acabo de ver, bro. Pasé en la moto
Ah, eres en Palmar, ¿dónde que pitaste? ¿Que estabas en la moto? Chequen bien. Ya me voy a despedir, chicos. Ya me despido ahorita de todos ustedes. Voy a apuntarlo para la rifa de dinero que la voy a efectuar en unos días más. Solamente compartan, chicos, Tengo los ojos llorosos porque lloré. Lloré, chicos, no de felicidad. Lloré de coraje, de impotencia que tengo en contra del gobierno. Chinchero. Oye, te apunto a Abraham Bautista. Abraham Bautista. Compartan, chicos, compartan, neta. Yo tengo muchos proyectos para Matamoros. Abraham Bautista. Ya te apunté a Abraham Bautista. Ya has apuntado. Oye, te apunto. Dejen voy para mi recámara. En mi recámara voy a despedirme. Voy a tomar un vasito de coca porque me siento que me duele la cabeza. Chicos, ya me voy a despedir, chicos. Voy a tomar un vasito de coca y me despido. Estuve transmitiendo de que ustedes me vieron a Irán Cervantes. ¿Cómo está Irán Cervantes? Te voy a apuntar ya para despedirme, ¿ok? Ya me voy a despedir. Irán Cervantes, no es San Luis Potosí. A Irán Cervantes. A Irán Cervantes. Ya te apunté a Irán Cervantes. Gaby de Robres. Gaby de... ¿Cuál? Yo no le entro la coca en polvo, chicos. ¿Qué pasó? Me ofenden, chicos. Yo no soy como ustedes, a lo que le entran la coca de polvo. Nada, aquí una pura coca, pura vitamina, pura sabrosura de coca. Esto sí es echarte una coca rica y deliciosa. Chéquenme, chicos. Enhorabuena, chicos. Ya me voy a despedir, chicos. Me dio mucho gusto que se conectaron hasta 500 personas viéndome. ¿Te imaginas tener 500 personas? Es como tener una secundaria completa. De rato van a ser millones. De rato voy a ser como Carly Ruiz. De rato voy a ser como Manu Ijeros. De que tienen 38,000, 58,000 personas mirándolos. El día que llegue a ser presidente, chicos, anhelo de todo corazón. Entre el gobierno y la gente cochina, estamos como estamos. Matamoros se va. Se ha vuelto una ciudad muy sucia. Tenemos una sociedad de doble moral. Tiro basura. Tengo una cosa. El proyecto que yo propongo aquí, chicos. El día que llegue a ser alcalde. Si yo sorprendo a un ciudadano tirando basura, lo pongo a que limpie todo el mendigo canal por una semana. Así de fácil. Si el güey no quiere limpiar, lo metemos a la cárcel un mes. Y si no, oye, que me metan un mes de cárcel, prefiero mejor limpiar el canal. ¿Qué proyecto quieren que yo ponga ahora que entre como alcalde a la gente ciudadana de Matamoros y se lo sorprende tirando una botella de canal? Si la gente anda jalando, ¿no? La gente que jala, voy a hablar con su patrona. Este güey, el gato tuyo, tiró basura. ¿Tomas carta en el asunto tú o tomo carta? No, pues déjala, tomo yo, Jacob. Deja ver cómo lo puedo hacer alguna cosa. Hay mucha gente que dice, Jacob, yo ando jalando y a caca. Aunque andes jalando o no, como quiera, las reglas se respetan, chicos. ¿Ok? Hay que respetar las reglas. Bueno, voy a tomar coca a uno de todos ustedes. Ya me voy a despedir, chicos. Sin chapa, espérame. Jesús Tadeo Hernández, espérame, chicos. Ya me voy a despedir, chicos. Tengo cosas que hacer. Me duele la cabeza, chicos. No sé por qué. Me siento mal. Recuerden, chicos, el dinero. Déjenles doy un consejo, chicos. El dinero no les toma en la vida. Hay pinche gente que siempre andan asaltando por culpa del pinche dinero. El dinero no les todo, el dinero no se lo van a llevar al cielo. Por culpa de dinero la gente se mata. Por culpa de dinero pasan tragedias, chicos. Por culpa de maldito dinero. La gente trabaja por dinero, yo sé. Yo trabajo y lo que me paguen a mí yo lo regalo, chicos. Chicos, ya me voy a despedir, chicos. Voy a estar sin Olive. De hecho, ya mañana me desbloquean la página principal para meterle más contenido. Diego HP. Apoyen, chicos. Se apoyan a Mona, a Jero, se apoyan a Carly. Carly, mi compañera, tiene millones.
cuando transmite, lo miran 58 mil personas, 100 mil personas, 150 mil personas. Yo es para que me miraran millones, chicos. Me da tristeza, neta. Porque muchos apoyan a güeyes, influencers, que se hacen llamar influencers, solamente porque nomás andan bailando en calzones, solamente porque dan comedias, ya tienen millones, la gente lo sigue. Esta lista, Gaby, es para que ganes dinero. Gaby, yo rifo dinero. Cada 10 días rifo dinero. Ya estoy contando, chicos, nomás apoyen, chicos. No, es que te digo una cosa, chicos, es que da coraje, neta, chicos. En impotencia, a veces también entre el gobierno y entre los influencers. Muchos influencers no hacen cosas buenas, chicos. Yo soy un tipo de influencer que es político y soy influencer. Soy más que un político, soy un superhéroe y la gente aún no me apoya. A veces pienso que la gente no me quiere, que solamente me quiere porque rifo dinero. Chicos, vamos a hacer una cosa nomás, que quede bien en claro. Mire, el tener chingo de dinero como yo no es todo en la vida, miren. El maldito dinero se queda aquí. La gente me sigue, neta. Dicen que porque rifo dinero. Miren, chicos, de nada sirve tener mucho dinero. El dinero no te da amor. El dinero no te da placer. Con dinero solamente compras comida. Me da mucho coraje, chicos, neta. En verdad, ¿me están siguiendo porque rifo dinero? ¿O me están siguiendo porque realmente quieren compartir, me quieren viralizar? Quedan honestos consigo mismo, chicos. Me están siguiendo, aparte, ya con las dos cosas, porque te queremos. Y aparte, porque realmente haces las cosas bien. Tu dinero que tú ganas, ya lo comprobaste cómo lo estás ganando. Tú haces tus cosas y la das. Ya me voy a despedir, chicos. No quiero que me miren llorar. Me despido, chicos. Con todo mi corazón les deseo a todos que pasen un excelente lunes. Bendiciones para todos. Se cuidan. Y recuerden que el dinero, miren, no lo es todo en la vida. El dinero va y viene, chicos. La felicidad de uno es lo máximo. Déjate a punto, cara, ya para despedirme. Ay, ay, ay. Hasta me sale el moco, chinchero. Ay, ay, ay. Gracias por responder. Dios te bendiga. Bueno, dice aquí Airam, yo te sigo por lo que haces. Es que me da coraje, chicos. Yo ayer andaba viendo a cómo era la Mona. La Mona tenía 58 mil personas conectadas, pero ella, ¿qué es lo que hace? Ella, mi compañera Mona, ¿qué es lo que hace? La Mona, creo lo que hace nada más ahorita mi compañera Mona es que da tutoriales de cómo pintarse. Mi compañera Carly Ruiz también tiene millones y baila. Tiene OnlyFans. ¿Quieren que me haga un OnlyFans para bailar en calzones para tener millones? ¿O qué es lo que quieren, chicos? ¿Cómo hacer la manera para que Jacob tenga millones y millones de suscriptores y seguidores? ¿Cómo hacerle? No, porque trabajo y gato y la gente me tachan por loco. Tengo mucho resentimiento. Chingo de resentimiento aquí. Recuerda que mi odio no es en contra de ti. No es en contra del narco. No es contra de nada. Es contra de gobierno. Guarro un odio aquí, chicos. El día que llegue a ser alcalde de Matamoros, voy a quitar toda la corrupción de aquí. Me vale madre que se enojen, yo los voy a correr a todos los desgraciados que se estén vendiendo aquí en Matamoros. Déjate apuntar, Alejandro Ramírez, ya me voy a despedir. Ay, da coraje todo esto. Alejandro Ramírez. Alejandro Ramírez. Alejandro
Ramírez. Ya te apunté. No sabía que era por dinero que compartiera. Pero hay mucha gente que comparten, chicos. Comparten porque realmente me quieren. Me dice la gente. Digo lo que me dice la gente a veces. Si yo gano dinero, un decir. Si yo gano 200 pesos, Jacob, quiero que lo regales. Por ejemplo, si la gente comparte, pues está bien. Pero hay mucha gente que me dice, Jacob, quiero que el dinero que yo gane se lo regales a una persona. Y yo se lo puedo regalar a una persona que realmente necesite. Checa mis ojos. Rojo. De tanto llorar. De tanta impotencia que siento en contra de magistrados y jueces corruptos. Por eso la gente que andan jalando, todo tipo de gente, no me hace nada. La gente me respeta, ¿te imaginas? 6 años que sufrí, 6 años que estuve firmando y no me querían quitar supuestamente delito que ellos me empapelaron, me lo quitaron. Ya me voy a despedir. Ya. Jacob, no te agüites, sabes que hay todo. Jacob, no te agüites, sabes que hay todo tipo de gente. Tú échale ganas. Ayuda a la gente y Dios te lo recompensará con salud. A ti y a tu familia. Eres buen ser humano. Soy bueno, pero la gente no valora un pinche ser humano que ande regalando mano de obra. La gente le interesa nada más que andes bailando en calzones. La gente solamente se la cree en las falsas promesas. Ya no creen en cosas como antes. Karel enseña, ya dramático, no ganamos nada con quebrarnos, llorar. Es de... Sí, es cierto. Karel enseña y dramático. Bueno, chicos, ya me voy a despedir, Jacob. No te agüites, sabes que hay de todo tipo de gente, tú échale ganas, ayuda a la gente. Yo lo que quiero decir, la gente, todo tipo de gente que me conoce, saben que mi proyecto es este nomás. Invertirle a Matamoros en calles, buenas tuberías y buenos alumbrados. Yo no me voy a meter con la gente que andan jalando, yo solamente voy a pavimentar calles como se deben de ser, meter buenos alumbrados como se deben de ser y meter buenas tuberías. Esa gente que han ganado, nunca se va a acabar eso. Eso es algo mundial, chicos. Es muy difícil. Si en Estados Unidos pasan tragedias, yo lo que voy a hacer, invertir a las calles, chicos. Invertir a las calles como debe de ser. Que no haya baches. Buenas tuberías y buenos alumbrados. Y de ahí, soy gobernador. Me despido, chicos. Me despido. Ahora sí. ¿Alguna novia por ahí pasada la primera dama en esas elecciones 2024, chicos? Es un hecho que voy a entrar. Tengo 30 años y aparezco de 50. ¿Por qué motivo? Porque me la paso trabajando gratis. Voy a tomar captura y me despido. A ver, una captura. Una, dos. Me despido, chicos. Yo hablo en serio. Yo trato mis redes sociales como si fuera mi diario personal. Querido diario, hoy lloré. Querido diario, hoy fui a la casa de Palmares. Querido diario. Querido diario, ya me voy a despedir, diario. Ha sido todo por hoy, diario. Diario. Gracias, diario, por estar conmigo, diario, en las buenas y en las malas. Hay gente que dice, Jacob, ¿para qué pones todo lo que haces? Pues es mi diario en vivo, es mi diario personal, es mi diario en mis páginas. Y en mi diario hago lo que yo quiera porque es mi diario. Ya me despido, chicos. Ya voy a ir a la escuela. En vez de que no voy a ir a la escuela, tengo que comer. Me despido, chicos. Más tarde voy a transmitir o ya mañana. Los quiero bastante. Los amo, chicos. Ustedes, chicos, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi felicidad, antes que el maldito. Y no sé qué ven. Antes que el dinero. Antes que este dinero cochino feo, están ustedes, chicos. Hernández, Alejandro, dice, no te drogues, Alejandro. Hernández, si tú te drogas es muy tupeo, pero yo no entro en las drogas. La única droga para mí son ustedes, chicos. La droga no es el dinero. La droga no son las drogas. Las drogas son ustedes, chicos. Bueno.
Ya me despido, chico, neta. Necesito comer. Gracias por compartir. Solamente viralízame. No te pido dinero, no te pido nada. Lo único, viralízame. Con familiares, amigos, en toda la república, familiares que conozca, para ser más viral de todo el mundo. Sí, chicos. A mí la felicidad. Vamos a aclarar eso a Alejandro Hernández. Mira, Alejandro Hernández. Yo tengo dinero. Sin trabajar gano dinero. Y mucha gente son doctores, médicos, abogados para ganar. Para ganarse un doctor que trabaja en el seguro gana 1,000 pesos diarios. Yo lo gano un solo día. ¿Por qué? Porque yo sé invertir. Ánimo, así sigue. Eres una gran persona. Me despido. Esto va para muchas personas criticonas. 1,000 pesos es lo que gano diario. Diario. Y un obrero tiene que trabajar una semana completa para ganarse 1,000 pesos, 1,500. Y yo lo gano diario. Así tienen más respeto, chicos. Todo lo que he estado logrando con el paso de Steve, porque yo me lo estoy mereciendo. Construyo mis propias cosas, mis propias casas, mis propios cuartos. Yo solo lo construyo. Y exhorto a todos ustedes a que aprendan manos de obra en la bañilería. Ya vieron mi casa de Palmares, cómo está de grandota. Ya vieron aquí los departamentos, cómo están. Gano 1,000 pesos diarios, chicos, y eso no es la felicidad. La felicidad son ustedes. Así que más respeto. En TikTok trataré de apoyarte. Traten de apoyarme en todas las redes sociales, sin youtuber, Jacob HP youtuber. La esperanza que Matamoros quiere. Si yo invierto todo a Matamoros, pienso ser gobernador. La gente mía me dice, Jacob, tú no eres como el alcalde, tú invertiste todo a Matamoros. Te vamos a apoyar para gobernador. Y después para presidente de la República Mexicana. Dice Divina, seguidora nueva de Michoacán. De Michoacán me están mirando. Ya soy famoso. Ya soy famoso, qué bueno. Mil diarios, yo te pego. Yo pago hasta 10, chinchero. Bueno. Bueno, ya me voy a despedir. Comparte, Hernández, Alejandro, y te voy a apuntar para que te ganes dinero. Y te digo una cosa, para que tú me entiendas mejor. Yo no trabajo, las redes sociales no me pagan, el gobierno no me paga. Y mira, gano dinero, chico. Dinero no mal ganado, no dinero de narcotráfico, no dinero del pueblo. No dinero de gobierno, dinero ganado honradamente. Ustedes vieron cómo limpié la casa, cómo la casa de Palmares, cómo pagué la luz, el agua que me lo entregaron toda fea. Me siento feliz y orgulloso de ustedes, chicos. Ya me voy a esperar. Ay. Ya me despido. Hay que ir a la uni, te estoy esperando. A chinchero. No, se me hace que no voy a ir a la universidad. Apúrate para llegar a la uni, hay clases. No sé si vaya a la uni, me siento deprimido, me siento fatal. Noé García, no sé si ir a la universidad, se me hace que no voy a ir. A lo mejor voy a llegar más tarde. Oye, ¿cuándo hace la rifa? En unos días más. A lo mejor unos 3, 4 días más la voy a hacer. Ya más que pague. Y me siento un poco tranquilo porque me duele la cabeza. He estado pasando ahorita momentos difíciles, chicos. Lo dejo, ¿eh? Si sabes de una novia que realmente me quiera, de 18 a 30 años, que me ame, que mande inbox, que realmente me quiera, chicos. Que me quiere y me valore. Que diga, Jacob HP, yo te amo, eres todo para mí, pero estoy en Argentina, voy por ti hasta Argentina. Jacob, yo soy africana, estoy en África, voy hasta África por ti. Voy a cualquier país de todo el mundo por ti. Si eres de Marte, de Júpiter, eres una marciana. Jacob, soy una marcianita, estoy en Júpiter y te amo bastante. Ah, chingado, pues voy por ti hasta Marte. Ya me voy. Bueno, ya me despido, chico. Adiós. ¡Ah, uy, 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 uy! ¿Alguna novia por ahí? ¡Mua! Comparte lo más que se pueda. Comparte, viralízame en toda la República Mexicana y el mundo. Y si fuera Luis Comunica que ganara yo como 30 millones, él gana 30 millones, 10 millones por mes, voy a regalar todo el maldito dinero que yo gane en las redes sociales. Se los prometo y hago el juramento ante la Biblia. Biblia, cheque bien. Juro lealtad a mi patria. Juro lealtad a mi nación. Juro no robar. Juro ser el mismo de siempre. Juro ser el mismo. Del mismo de siempre y por todos los ciclos que Dios me deje aquí en este mundo. Invertirle toda Matamoros, invertirle toda Tamaulipas, invertirle toda la República Mexicana. Ya basta de corrupción, ya basta de todo eso. Eso no va conmigo. Lo que va conmigo es la humanidad, la vida del ser humano que vale bastante antes que maldito dinero. Gracias. Me despido, chicos. Adiós. ¡Ah, wey, 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 wey!